Arratsaldeon eta mila esker gaurko ekitaldi honetara hurbiltzeagatik. Gaur, nire kidek esan duten bezala egun garrantzitsua da, historikoa. Gure hirirako etorkizuneko ziklo berri bat irekitzen duelako. Ziklo horretan bizikidetza ezberdinen arteko begirunea eta gure aniztasunaren balioa nabarmentzea funtsezko zutabeak izango dira. Azken egun hauetan, behin eta berriz errepikatu dudan moduan, ez gaude ezeren bigarren zatiaren aurrean, baizik eta garai berri baten aurrean, Iruñeari egonkortasuna, bere buruarekiko konfidantza, ezberdinekiko begirunea eta jendearen arteko elkartasuna ekarriko diona inor atzean gera ez dadin. Hoy es un día importante, decía, histórico incluso, porque marca el inicio de un nuevo ciclo de futuro para nuestra ciudad. Un ciclo en el que la convivencia, el respeto por las diferencias y la puesta en valor de nuestra diversidad serán pilares fundamentales. Como vengo reiterando durante estos últimos días, no estamos ante la segunda parte de nada, sino abriendo un tiempo nuevo que aportará a Pamplona estabilidad, confianza en sí misma, respeto al diferente y solidaridad entre sus gentes para que nadie se quede atrás. Permitidme que no me explaye en los detalles de este acuerdo, puesto que ya vienen recogidos en la nota de prensa y en el propio texto, que si no tengo malentendido, os han repartido ya. En primer lugar, me gustaría destacar que si bien este acuerdo es de carácter tripartito, también se apoya en otro acuerdo con el PSN, que le garantiza un respaldo muy importante en el próximo pleno de investidura del día 28. Y abre un periodo en el que, trabajando sobre la base del consenso y del interés por la ciudadanía, nos va a permitir poner esta ciudad en movimiento. Y de esta manera pasar de una etapa de parálisis y de falta de acuerdos a un periodo resolutivo y dinámico. Vamos a convertir esos 16 votos que respaldarán la moción de censura en un preciado aval que cuidaremos durante el resto del mandato mediante el mejor sistema posible de relaciones y de escucha. Queremos ser un gobierno de poco ruido y de muchas nueces. Y esto va a ser posible gracias a la implicación de todas las fuerzas progresistas con presencia en el ayuntamiento, que han demostrado que saben estar por encima de sus diferencias, que en algunos casos son importantes, para arrimar el hombro, trabajar juntas y poner en marcha esta ciudad para beneficio de sus ciudadanos y sus ciudadanas. A esas cuatro fuerzas progresistas, de verdad, mi agradecimiento más sincero. Lau, indar, aurrerakoi, hoiei, benetan, nire eskerrik zintzoena. Orain, elkarrizketarako, negoziaziorako eta akordioetarako garaia hasiko da. Dokumento honetan jasotzen ditugun gai guztietan eta agintaldiko hiru urte hauetan planteatuko diren beste gai askotan bezalaxe. Va a ser este que ahora empieza un tiempo de diálogo, de negociación y de acuerdos en todas las materias que recogemos en el documento y en otras muchas cuestiones que se irán planteando a lo largo de estos tres años largos de mandato. Va a ser un tiempo de convivencia, de memoria, de encuentro entre diferentes para hacer avanzar a la ciudad. Y va a ser un tiempo de cuidados y de solidaridad entre las personas y entre los distintos barrios. Pamplona será la ciudad abierta, amable y solidaria que la ciudadanía se merece, que todas y todos nos merecemos. A partir del día 28... nos pondremos a trabajar como gobierno con toda la energía, con toda la ilusión y la responsabilidad que necesita el reto que tenemos por delante. Somos plenamente conscientes de que hay muchas cosas por hacer, que habían quedado demasiadas cosas estancadas y que esta etapa, desde luego, va a despertar muchísimas expectativas. Prometemos que en la medida de nuestras posibilidades no os vamos a defraudar. Daremos lo mejor de nosotros y nosotras para trasladar a todos los barrios y a todas las personas los beneficios del desarrollo de este ambicioso programa de acción de gobierno. Nire poza, adierazi nahi dut, lortutako akordioarekin, eskerrak eman nahi dizkiet geroa bai, eta kontigo zurekin taldeei, gaur dokumentu hau sinatzeko egin duten ahaleginaren gatik, gobernua, arloak,
eta aurrean ditugun zeregin nagusiak egituratzeko eta antolatzeko lanei ekiteko.